están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy contenta y muy emocionada de enseñarles el look del día de hoy. Esta vez decidí subir un poquito de nivel, un poquito de dificultad. Espero que les guste. Ojalá lo recreen y me manden una foto o me etiqueten en Instagram o en Facebook, ya saben. Si lo hacen, yo lo voy a mostrar en alguno de los videos siguientes. Estaría muy contenta de ver que recreen alguno de estos looks. Si quieren aprender a hacerlo, sigan viendo este video. ¡Mua! Y así es, Jessicers, vamos a cerrar con broche de oro esta temporada de maquillajes de fantasía con una Catrina para el Día de Muertos. Y lo que acabo de hacer es la rutina que ustedes ya conocen, que es ponerme un primer en el rostro y tapar nuestras cejas con resistol en barra, peinándolas hacia arriba para luego sellarlas con polvos sueltos. Ahora lo que estoy haciendo es dibujar con un delineador blanco unos círculos alrededor de los ojos, tomando como guía mis cejas para hacerlos. También dibujaré la nariz y los huecos en los laterales. Te recomiendo que tomes una imagen de un cráneo real para irte guiando. Ahora les muestro otra manera de pintarnos de las que ya les había enseñado en los otros videos. Estoy ocupando un Jumbo Pencil blanco haciendo muchas líneas y luego con una esponja lo difumino perfectamente. Y para que pigmentara bien le pasé una segunda capa. Con sombra blanca vamos a sellar lo que acabamos de hacer para que no se mueva y el color se empareje e intensifique. Y ahora sí, van a ver la velocidad del video un poquito rápido porque si no iba a tardar muchísimo este video. Pero no se me preocupen que yo les voy explicando todo muy bien. Ahora voy a estar utilizando delineador en gel para pintar todo lo que va de negro, que en este caso son los huecos que dibujamos al principio, uniéndolos con una línea en la frente para crear la forma del cráneo. Luego, con sombra de ojos negra, voy a dibujar una línea de la comisura de los labios hacia afuera y unas líneas verticales exactamente en donde están nuestros dientes reales. Con esto vamos a comenzar a hacer los dientes de nuestra Catrina. Y les prometo que esto será lo más tardado y lo demás es muy sencillo a pesar de lo que parece. Antes de seguir haciendo esas líneas en los laterales, más o menos por la línea de contorno, vamos a dibujar algo así como un 8, pero sin cerrarlo. Y continuamos haciendo las líneas para los dientes. Vamos a comenzar a rellenar lo que les dije que eran como ochos por la parte de afuera, pero conforme lleguemos al otro círculo vamos a irlo difuminando. Incluso puedes ir tomando sombra en vez de gel para que el efecto te quede mejor. Vamos a continuar haciendo los dientes. Para eso, dentro de los límites que dibujamos antes, vamos a hacer algo así como unas flamitas de fuego, hacia arriba y hacia abajo también. Aquí alguien vino a darme un poquito de amor. ¿Cómo no dárselo? Vean nada más esa cosita hermosa. Ella se llama Sophie. Pero bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a difuminar en medio de esos dientes con la sombra negra, exactamente donde habíamos hecho las líneas, y también les vamos dando forma circular a esos dientes. Al finalizar, con el dedo estoy difuminando hacia afuera la sombra para que no se note el cambio de color. Posteriormente pintamos el hueco de la nariz, al cual yo le di forma de dos piquitos como flamita y no el típico triángulo, pero eso es cuestión de gustos. Vamos a continuar ahora con los ojos. Estoy aplicando un primer para que las sombras pigmenten mejor, pero ya saben que no es indispensable. Normalmente yo sellaría este primer con polvo o sombra del mismo tono, pero esta vez voy a aplicar las sombras directamente.
Primero ocupar este color que en cámara parece morado, pero en realidad es más como tipo violeta. Lo aplicamos en la cuenca difuminándolo muy bien y hacemos lo mismo en el párpado inferior, creando un círculo con la sombra. Luego tomaré este rosa chicle para con una brocha plana aplicarla a toquecitos en el párpado móvil de arriba y de abajo también. Y finalmente con sombra negra mate vamos a terminar de rellenar los círculos cubriendo muy bien nuestras cejas y difuminando para que no se vea la entrada de un color y otro. Al terminar se debe ver algo así. Y como nuestra Catrina es muy muy colorida, usaré este tono azul para difuminarlo alrededor de los círculos negros. Con sombra café vamos a hacer unas líneas que nos servirán para crear profundidad. When I saw you, I would lose control. Made me feel like there was no tomorrow. Should have told you that you're beautiful, but the days pass and now it's so long ago. También haré unas líneas tipo ramas para simular que el cráneo está craquelado. Las difumino y encima las vuelvo a dibujar. Did you break free? Did you manage to be who you wanna be? Maybe somewhere you think about me too. Si gustas, el rostro puede quedar así, pero mi Catrina es muy colorida, por lo que pintaré los dientes de la mitad hacia adentro del mismo azul que ya habíamos ocupado y la otra mitad del violeta que ocupamos en la cuenca del ojo. Al terminar, voy a volver a delinear los dientes, pero esta vez con el gel delineador. It's too late now, 'cause I'm growing old, but I need you to deal with my sorrow. Y para darles más vida, con un delineador blanco haré una línea en cada diente. Voy a estar ocupando de estas piedritas que normalmente las venden para adornar los celulares y con pegamento de pestañas las voy a aplicar alrededor de los ojos. También pondré otras piedritas para adornar a nuestra Catrina. Vamos a pasar al cuerpo y luego regresamos a la cara para dar otros detalles. Primero, estoy dibujando la estructura ósea con delineador blanco, la tráquea, clavícula y tórax. Así como también haré el corazón para dar más vista. Aquí estoy mostrando la imagen que utilicé de guía. Y voy a estar utilizando pinturas de agua escolares para pintar esa parte. No hacen daño, pero es importante que hagas una prueba de alergia antes de utilizarlas. Para quitarlas, simplemente métete a bañar y prácticamente se caen solas. Para los huesos, ocupo el color blanco nacarado para que brillen un poquito. Luego delineo todo perfectamente con pintura negra para después pasar a pintar todo el fondo de negro. Yo solo voy a pintar hasta medio brazo, pero bien puedes pintar todo y dibujar los huesos de esa parte o utilizar una chalina o guantes largos. Con pintura dorada estoy poniendo unos adornos en los huesitos.
Luego con pintura azul y morada voy a hacer un degradado en el corazón. Y con pintura rosa doy algunos toquecitos. Finalmente con el delineador blanco pongo unos puntitos. Y aprovechando voy a poner puntos blancos en todo el fondo negro, según yo, para que se vieran como estrellitas o galaxia o algo así. Los puntos no tienen que ser perfectos, los hago de diferentes tamaños y sin llevar un patrón específico. También los llevo a las partes oscuras de la cara, excepto la nariz. Y vamos con los detalles, hago unas venitas en el corazón con negro y también delineo los ojos. Y ya por último pondré estos dos pares de pestañas para que nuestra mirada se intensifique. Y este Josie Girls es nuestro mexicano resultado. Muchísimas gracias por haberlo visto, no olvides suscribirte si es que aún no estás suscrito, regalarme un manita arriba, dejarme un comentario aquí abajito en la cajita de comentarios y me harías muy 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 feliz si me ayudas compartiendo este video en tus redes sociales o con tus amigos. También recuerda que te dejo todas mis redes sociales aquí y en el cuadrito de información que está aquí abajo. No olvides tampoco darle me gusta a mi página en Facebook y tú y yo tenemos una cita el próximo miércoles. Muchas gracias, bye. Hola, hola amigos Josie Girls.